Con la buena tarde, doctor Marco, cuéntenos cómo ha sido esa estadía en Perú y el previo al partido frente al Melgar, doctor. Muy bien, Charles, ayer llegamos sin novedad, estaba haciendo bastante frío, por el día hace sol, una ciudad bien bonita y llena de historia, y el grupo está muy contento, la verdad que se ha sentido y se respira un ambiente distensionado, de optimismo. Esta tarde van a preparar una práctica y ya listos para encarar mañana. Correcto, doctor. Acaba de decir usted una palabra, distensionado el grupo. El cambio de técnico, el cambio, la salida de Dudamel distensionó el grupo, presidente. Yo creo que ha servido para alivianar un poquito esa presión que se estaba sintiendo desde todo punto de vista. Obviamente los resultados han sido el gran causante de una situación difícil desde el punto de vista mediático, obviamente de hinchas, de crítica, y internamente pues se siente esa presión también. Eso, creo que estos cambios de aire son positivos porque se respira un nuevo ambiente y un aire de querer un cambio y la verdad pues que lo he sentido en el grupo, lo sentí en el entreno que estuve al siguiente día de la salida de Duhamel, los vi jugando muy bien, muy alegres entre ellos, en las cenas los hemos notado también muy contentos y yo los veo muy motivados. Presidente, después de la salida de Rafael Dudamel el viernes, en un medio de comunicación dijo que ustedes, como comité ejecutivo, lo habían irrespetado por traer a este muchacho Ítalo Montaño sin que él conociera quién era siquiera. ¿Ustedes cómo tomaron esa declaración del profe Dudamel? No, como yo he venido diciendo, mira, nosotros en esta temporada, y fue una resolución de que parte del comité y del área deportivo decidimos que íbamos a conformar el equipo a nuestro juicio, como lo habíamos hecho en el pasado, como conformamos ese equipo campeón, que si bien el profe lo cogió en unas fechas claves y a él, para él eternamente agradecido, porque es un gran profesional, un gran motivador, en ese momento él era el nuevo aire que necesitábamos, resolvimos que para esta temporada no podíamos cometer el error que cometimos en la temporada anterior, en donde le delegamos la conformación del equipo y le dimos gusto en prácticamente la totalidad de lo que pidió. Obviamente, en algunos casos él pidió jugadores que nosotros no pudimos traer, hay que ser honestos, ¿por qué? Porque no nos daba, no pudimos llegar a las negociaciones. Pero en la mayoría de los casos seguimos las recomendaciones al pie de la letra de lo que él pidió. Hay que agregar también que nosotros sí estuvimos de acuerdo con la llegada de esos jugadores porque confiamos en ese grupo, pasaron los filtros. Tal vez el único que no pasó el filtro fue el Leighton, de ninguno de nosotros, pero con todo y todo le dimos la ficha. Burdizo lo trajimos nosotros, ese fue la única pieza que sí trajimos nosotros la última liga, y los demás, por supuesto, fueron recomendaciones de él, le dimos el gusto y sí pasaron nuestros filtros, hay que ser, y confiamos en esos jugadores además. Esta temporada resolvimos que íbamos a seguir sus recomendaciones en cuanto a las posiciones, y nosotros éramos quienes íbamos a traer a los jugadores. Fue así como él pidió un central y nosotros trajimos a Mera. Creo que ha sido un acierto. Y él venía insistiendo en un punta extremo, y eso fue lo que hicimos. Se presentó la oportunidad con un punta extremo que venía bien recomendado de Portugal, de jugar en Portugal, un muchacho joven, rápido, con buen pie, pero pues no pasó los exámenes médicos. Esa es la historia verdadera. Es decir, Rafael Dudamel no sale del Cali porque le impusieron a Montaño. Presidente. No, no, pues que no, no, yo creo que eso es un poquito apologético. Si un jugador, si un director técnico sale por eso, hay algo que no encaja en el rompecabezas. Yo creo que no hay que buscarle los pelos al gato, aquí no hay que ser demasiado inteligente ni analítico, y ustedes que son analíticos inteligentes saben que los resultados es lo único que verdaderamente pesa. Lo demás, pues, son disculpas.
Correcto, pero los resultados venían desde hace mucho tiempo de forma negativa. ¿Por qué no salió, por ejemplo, el técnico cuando quedó eliminado de Copa Libertadores? No, los resultados hay que verlos a la luz de todo el periodo, el periplo de que estuvo el director técnico. El director técnico nos sacó campeones. El porcentaje de eficiencia del director técnico, curiosamente lo analicé ahorita y apenas en su salida se acerca al 50%, que a toda luz no es un mal resultado. El resultado reciente sí venía negativo, eso es lo evidente. Saque sus conclusiones, doctor. Sí, lo que pasa, permítame, Charlie, lo que pasa es que, presidente, cuando un técnico gana un título, pues evidentemente, y lo que él hizo fue un de choque por también los malos resultados que venía teniendo el profesor Arias, llega a él y obviamente sube al grupo, y eso es completamente válido, y el título es de Rafael Dudamel y no se puede desconocer. Pero después la campaña, que a todas luces es la peor de toda la historia del Cali en la Liga Colombiana, lo elimina Fortaleza en la Copa Colombia, no puede acceder a la siguiente fase de Copa Libertadores. Entonces pensaría uno, ¿por qué se esperó a este momento a jugar un partido de Copa Sudamericana y no cambiarlo cuando se acabó el semestre y cuando dejó su participación en Copa Libertadores? ¿No es contraproducente haberlo sacado precisamente en un momento tan álgido? No, porque el reto del semestre todavía continúa. Nuestro reto eran 3 torneos. Entonces nosotros seguíamos con una Copa Libertadora que no fue un fracaso, que tuvimos muy cerca de haber sacado a 2 grandes del continente, que a propósito juegan hoy, que tuvimos un comportamiento muy digno y que estuvimos a escasos instancias de haber alcanzado un logro que no se alcanzaba desde hacía décadas en el Deportivo Cali, que es pasar a segunda ronda. Entonces no estoy de acuerdo con lo que tú dices en su totalidad, porque el reto del semestre eran 3 torneos y nosotros teníamos y tenemos todavía la esperanza viva. Creo que la gota que rebosó la copa fue el partido contra Melgar en casa, porque pues digamos que esa era ya la última oportunidad que todos sabíamos y que incluso yo se la había mencionado a él desde antes. La pita estaba a punto de romperse y yo lo confronté a él en un partido que tuve una pelea con él, y fue ese partido contra Fortaleza, porque yo había llegado a un acuerdo con él la noche anterior y yo le había dicho: profe, aquí no jugamos toda la vida, vos, nosotros, el grupo y todo, y salimos con toda la carne al asador. Y él me prometió que iba a salir con toda la carne al asador. Yo me quedé tranquilo y cuando llego al palco y veo la nómina que sacó al campo, entré en un desespero. Dije: esto no fue lo que hablamos. Y yo, por supuesto, lo confronté muy fuertemente en el camerino después del resultado. Tuvimos una pelea muy fuerte, mandamos a sacar a todo el mundo. Yo me quedé una hora peleando con él y le dije: profe, lo único que sostiene a los técnicos son los resultados, y la pita se está rompiendo y vos lo sabés. Y le dije: tenemos un último chance, es la Copa la Copa Libertadores, y él lo sabía. Y en esa copa pues estuvimos cerca, no se logró, y por supuesto ahorita estamos aquí todavía vivos en la Sudamericana, pero ya la presión era inaguantable. Charles, para que venga, pues, presidente, creo que le van a caer muy mal las declaraciones que está dando al hincha del Deportivo Cali. Primero, porque pues si las cabezas se agarran se discuten de manera irada, el presidente y el técnico hacen salir a todo el mundo para discutir, pues imagínese, si así está la cabeza, ¿cómo estarán los pies? Y presidente, que no se fracasó en la Copa Libertadores. Permítame, presidente, permítame. Ahí estoy totalmente en desacuerdo. Se ve que vos no has tenido novia o no tenés esposa. Lamento mucho. No, hay discusiones, por supuesto. Yo con mi novia. No. Me da mucha pena estar contigo, pero después de eso uno se da el gran abrazo y el gran beso. Pero no lo dijo, presidente. Pero no lo dijo aquí. Es que solamente habló de la discusión, no habló del abrazo. Entonces no sabía que se lo había dado. Le recomiendo que se mire primero y entienda que las relaciones, como la de un padre con un hijo, como la de un hermano con un hermano, y todos los hinchas, tal vez vos no tenés hermano, no tenés esposa. Claro que tengo familia, presidente, por supuesto que sí. Ah, bueno, entonces seguramente entendés perfectamente lo que estoy hablando. Y lo otro que le iba a decir para que venga Charles, que también le va a caer muy mal al hincha, que diga que la Copa Libertadores no se fracasó. Charles. Bueno, presidente,
Sobre la salida de Rafa Dudamel, hay muchas versiones, se dice mucho, pero al final tengo entendido que fue un acuerdo, mutuo acuerdo, donde Dudamel renuncia y se va al Deportivo Cali. ¿Es cierto, presidente? Sí, 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 eso es algo que en este momento puedo decir que es positivo para la institución, por lo menos mientras estoy yo presidente. Los dos técnicos que hemos sacado han salido sin indemnización. Traté de buscar información contable, pero estoy casi seguro que en los últimos 10 años nunca había pasado eso. Todo técnico sale con indemnización. ¿Por qué? Por la buena relación, y ahí volvemos otra vez al tema de la novia y de los hijos, y excelente relación con el profe hasta el día de hoy. Todavía lo puedo llamar, nos salimos, nos despedimos con un gran abrazo, porque las cosas se manejan con tacto, con señorío, con diplomacia, con civilidad, con inteligencia. Me da mucha pena que no todo el mundo piense así, pero yo sí pienso así. Y esa fue la salida, de manera mutuamente acordada, consensuada y con todo el cariño y entendimiento y el respeto que tiene, que se amerita el caso. Usted ha hecho algo fundamental, el respeto en toda relación, la relación de técnico a presidente. ¿Cuántos encontrones tuvo usted con Rafa Dudamel? Tengo entendido que fueron varios, doctor Marco Caicedo. ¿Y cuántos? ¿Y cuántos abrazos? La verdad, solo tuve ese, en el camerino después del partido contra Fortaleza. Estuvimos una media hora discutiendo, finalmente, como te dije, llegamos a un entendimiento y para adelante. Ese fue el único encontrón que tuve yo con él. Eso es bueno. De ese abrazo, de esa despedida, ¿Dudamel le da algún consejo, alguna sugerencia le hizo a Rafa Dudamel, el presidente? No, sugerencia no, simplemente llegamos al acuerdo de que seguíamos para adelante y nadie tenía por qué haber sabido eso en ese momento, ya estamos más allá. Y en ese momento nadie tenía por qué saberlo. Nosotros íbamos a manifestar el total apoyo para la gestión y darle el total autonomía y el total control de las decisiones que se toman en el planteamiento táctico, en los aspectos técnicos, y en el camerino y en la cancha, y en las decisiones de nómina y en todo lo que respecta al rendimiento del equipo en el campo. Uno no tiene por qué andar metiéndose en lo que no le es zapatero a sus zapatos. Tal vez ahí yo rompí un poquito la comunicación con él, porque no tenía sentido que yo siguiera diciéndole, es que yo pienso que es de meter esta nómina, o es que el comité piensa eso. ¿Por qué no? Ya había que dejarlo a él trabajar como él quería. Yo con los técnicos he tenido excelente relación, por ejemplo con Arias, hablábamos mucho de fútbol. Yo era el interlocutor del comité ejecutivo para lo que pensaban de muchos asociados, de hinchas mismos, de ustedes mismos, de la crítica, porque yo transmitía un poquito el sentir, que a veces un millón de ojos ven más que dos, pero en este caso ya resolví que él tenía que seguir trabajando a su manera, y ese era su estilo. Él tenía su estilo de juego, no lo compartía yo completamente. A mí me gustaba el estilo de juego del profe Arias, lo traje al profe Arias porque me gustaba ese estilo de tenencia, de salir jugando, de posesión de balón, transiciones rápidas, ofensivos. No me estaba gustando este fútbol, no me gusta que no hiciéramos más de dos o tres pases, no me gusta eso. Nunca me ha gustado, al hincha del Cali tampoco le ha gustado. Pero bueno, son estilos, ese es un estilo que él trató. No es un fútbol frontal, un fútbol de bandas, un fútbol de bastante centro, y con ese estilo y con ese fútbol triunfó. Uh-huh. Hay que decir la verdad, cambió el estilo de fútbol que tenía Arias donde estaba en su momento, aunque yo tengo que decir, ese proceso de Arias de un equipito, pero lulito, que se cambió el estilo de juego en las últimas fechas y desubicó a los oponentes, desubicó a los demás técnicos, y logramos lo que logramos gracias a Dudamel y gracias al proceso que traíamos y a los jugadores que trajimos nosotros. Es una suma de todos, y los jugadores principalmente, eso sí hay que decirlo aquí, quienes ganan son los jugadores en la cancha. Presidente, y en esa línea, como ha dicho, lo que le gusta a muchos, quizá a la mayoría,
hinchas de Deportivo Cali, el buen juego, sobre todo que se trate bien la pelota, la esencia, por de generaciones el ADN, hincha de Deportivo Cali ha visto jugar bien a su equipo, sí señor. ¿Cuál es esa línea para la consecución de técnico? ¿En quién han pensado? Ahorita nosotros tenemos un ramillete, han llegado muchas hojas de vida, tenemos unos 10 candidatos, hemos elaborado una matriz con aproximadamente unos 7, 8 criterios, ya tengo desde el área deportiva, Secretaría Técnica, un análisis con esa matriz, hoy la estaré revisando, yo la he venido analizando, hemos pedido que amplíen más información para tener las herramientas de juicio y tomar la mejor decisión posible. Te puedo hablar de algunos de esos criterios, estilo de juego, experiencia, historial, hoja de vida en su formación académica, en su capacitación, el tema económico que se tiene que ceñir a unas condiciones que estamos en capacidad de asumir, carácter, liderazgo, referencias personales. Es una sumatoria de cosas que nos conduce a tratar de tomar la mejor decisión posible y aspiramos tener una decisión el jueves. ¿Lo seduce de colombiano o extranjero? ¿O es indiferente? Tenemos, como te dije, las diez personas en unas matrices. Hay colombianos extranjeros, estaremos evaluando cada uno de esos puntajes en cada uno de los criterios, parámetros en esa matriz. Y estaremos tomando la mejor decisión. Va a ser fundamental, y creo que para nadie es un secreto la parte económica, que más adelante le va a preguntar algo sobre eso. Va a ser fundamental y determinante el tema salarial y el tema económico para poder firmar a un técnico que obviamente no voy a decir que sea barato, pero sí que se ajuste a la parte económica del equipo. Es uno de los 8 criterios en esa matriz. Presidente, uno averiguando, investigando, dice que hay dos nombres que gustan más, que es el caso de Mayer Candelo, el jugador del Deportivo Cali, ya con una experiencia en la primera B con Cortuluá, y el otro es Harold Rivera. ¿Entre estos dos podría estar el técnico del Deportivo Cali o es una especulación? Nosotros tendremos una reunión en donde estaremos los 5 miembros del comité ejecutivo analizando la matriz punto por punto y candidato por candidato. Al final de cuentas tendremos que llegar a un consenso. Presidente, le pregunto por lo económico. Quizás de Argentina se especuló este fin de semana en torno a la deuda del Cali y salió una información incluso que no es ceñida a la verdad, porque se habló de las supersociedades. Aquí hemos dicho que la Asociación Deportivo Cali no puede ser intervenida por las supersociedades por ser asociación. ¿Por qué no le cuento un poquito a la gente cuál es la realidad del equipo en la parte económica para que precisamente el presidente de la institución le dé un parte de tranquilidad o al menos de realidad al hincha del Deportivo Cali? Sí, la realidad del club y sin tapar el sol con las manos es que estamos en una situación compleja que no es nueva. Esto la venimos acarreando desde hace un tiempo. El año pasado, en la asamblea de marzo, se presentaron los resultados del año pasado, que voy a tratar de hacer un poquito de historia por lo menos en los dos años y medio que yo estoy aquí. El primer año, 2020, yo logré sacar, en el peor año en la historia financiera del fútbol colombiano, logré sacar un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? No hubo pérdidas, se asumió todo, no hubo mayor endeudamiento. En el 2021, el año pasado, hicimos una apuesta importante para tratar de tener un resultado deportivo exitoso. Se lograron dos títulos, el título masculino y el título femenino, pero no se lograron los ingresos necesarios para sostener la operación, en especial en un solo rubro que fue el que afectó todo, que es venta de derechos federativos. Los demás rubros sí crecieron, es decir, taquilla, boletería, patrocinios, todas las gestiones las hicimos, pero no logramos el punto de equilibrio por ese rubro de venta de derechos federativos. Eso que pasó ocasionó que perdimos 33 mil millones de pesos. En ese mismo monto se incrementó la deuda, porque para poder cumplir las obligaciones nos tocó salir a buscar deuda y poder cumplir la operación deficitaria del año pasado. ¿Qué pasa este año? Este año, hasta mayo 30, que son los últimos balances, estados de resultados auditados por revisoría fiscal, tenemos un punto de equilibrio, es decir, la operación la estamos manteniendo
la deuda que cerró en diciembre 31, cierre fiscal 2021, que eran 93 mil millones, no 107 mil, como dijeron ahorita que causaron todo esto revuelo, eran 93, a mayo 30 iban 91.500, y en esta semana que entró un pago por de River, se redujo en otros 4 mil millones. Es decir, hay una diferencia abismal entre la desinformación, la mentira y todo la toxicidad que hay en algunas personas con unos intereses, no sé, ocultos o con ganas de causar revuelo. Esa es la verdadera situación del club. ¿Qué toca hacer? Un plan de acción, que es el que venimos ejecutando nosotros desde el principio de año. Tenemos que seguir profundizando en ese plan de acción, es decir, reducir el costo, el cargo, el costo y el gasto que se le carga a la operación, reducirla un poquito más. Ya para esta temporada la redujimos en una cuantía importante. Para el próximo año tenemos que reducirla un poco más y tenemos que seguir ejecutando las acciones que venimos haciendo, mayores patrocinios, tratar de traer asociados, más asociados, tratar de ejecutar el plan de venta de derechos federativos y así hacer viable el club. Problemático, pues que todo esto causa revuelo, entonces las malas noticias, la desinformación causan un ambiente negativo. ¿Para qué? Para que lleguen más asociados. ¿Para qué? Para que lleguen mejores patrocinios. De hecho, hoy nos cancelaron unos patrocinadores que ya teníamos listos para apoyarnos por todo lo que los medios y las mentiras han causado. ¿Qué causa? Pues revuelo en el sector financiero. Entonces los bancos me están llamando. Yo ya tenía unos acuerdos con ellos. Espero poder lograrlos, porque pues ellos no obedecen a las emociones, sino a los números fríos y racionales. Tocará volvérselo a mostrar, pero en este momento a mí me han ratificado el apoyo. En este momento me están llamando otra vez porque se ponen nerviosos. ¿Qué ocasiona esto? Que los proveedores tampoco estén contentos ni tranquilos con seguir en la operación. Entonces todo esto, toda esta gran mentira, esta gran farsa que esta gente está montando, pues están llevando a una situación aún más compleja de la que ya es. Yo sí quisiera, presidente, para que no quede en el aire que somos nosotros, los integrantes de los medios de comunicación. Nosotros tuvimos al señor Adolfo León Oliveros. Lo replican lo que dicen los demás, las personas. Sí, los socios, ¿no? Aquí hablamos con Adolfo León Oliveros, socio del Deportivo Cali, y esa cifra que entregamos en la banda deportiva nos la entregó el socio Oliveros, que había estado con una reunión con otros socios de 107 mil millones. Esa cifra se dio, yo no sé si otros medios dijeron lo mismo, aquí lo dijimos porque un socio con acción activa y demás nos confirmó. Presidente, le pregunto. Confirmó, no. Vuelvo y reitero, es una cifra que dista en 20 mil millones de pesos la realidad. Yo te acabo de hablar. Sí, correcto. Mira, aquí hay una sola realidad. Hay medios que les gusta ganar rating con amarillismo y están dispuestos a bajarse los pantalones frente a cualquier persona con tal de causar ese rating. No buscan la verdad, ese es el problema. Pero no es culpa de los medios, es culpa del mal periodismo. No estoy diciendo que ustedes sean malos periodistas, pero el periodista busca la verdad. Los que estudiaron periodismo buscan la verdad y no pueden sacar a decir y a sacar tweets y a sacar información que tienen repercusiones más allá de lo que es asistirles, que es decir la verdad, que tengan repercusiones en los entes financieros, que tengan repercusiones en la hinchada, que conlleven amenazas, que conlleven a vandalismos, que conlleven a cosas negativas. Eso no es la tarea del periodista. Estamos completamente de acuerdo. De acuerdo. Pero le hablo por la banda, y aquí en la banda tenemos respeto por las fuentes y por quienes hablamos, y por supuesto los pantalones no nos los bajamos con nadie. Vamos por la mitad, hablando, preguntando por las dos orillas, y aquí está mi director Charles. O sea, es el micrófono, bueno, doctor. Espero que así como tuitearon la cifra de los 7.000, espero que tuiteen por supuesto, real. Por supuesto, claro. Que sí, presidente. Y mira, yo sí pongo la mano al fuego, porque esta institución es seria y tiene auditoría contable, revisada por el fiscal, legal, confiable y veraz, y revisada por todos los entes normativos de gobierno, incluyendo el Ministerio de Deporte y Superintendencias. Es decir, tarde que temprano
vas a ver la verdad, yo te estoy diciendo la verdad, espero que te den la verdad. Por si eso no, pues, siempre lo hago, siempre lo hago. Cuando salgan los estados auditados, yo se los mando y firmados por las personas que avalan la verdad. Por eso, presidente, estábamos buscando esa cita con usted, esa entrevista, para hacer claridad. Porque eso es lo que buscamos en la banda deportiva, hacer claridad y que las empresas vallecaucanas, caso de América Deportivo Cali, que son los que manejamos nosotros aquí, siempre estén por delante con la verdad, como usted lo ha dicho, doctor Marco Caicedo, de hacer claridad. Una preguntita, doctor. Estamos en el mismo barco, sí. Todos ustedes están en el mismo barco, los hinchas estamos, todos estamos propendiendo por lo mejor. Claro. Pero parece que hay unos que no. Doctor, una preguntita. Usted es un gran economista y lo conocemos. Sí, señor. Usted es un gran economista. ¿Cómo va a trabajar de ahora en adelante? Sé que hay la austeridad en los gastos, no contratación, jugársela con la cantera, jugársela con un técnico, en el papel económico para el Deportivo Cali, para ir bajando. ¿Qué estrategia tiene usted, doctor Marco? Porque no es un secreto para nosotros, lo conocemos, un gran economista, para seguir bajando esa deuda, ese flujo de capital que se debe, ese pasivo que se tiene por parte del Deportivo Cali. ¿Cómo se va a trabajar? Sí, son dos temas puntuales. Tú dijiste el primero, que es la reestructuración para adecuar el tamaño de la carga presupuestal para poder asumir las obligaciones. Ese es un eje. El reperfilamiento de la deuda para viabilizar la capacidad de pago en el tiempo. Eso se logra con los acuerdos y con el apoyo que he recibido. Me he reunido con los presidentes de los bancos y hasta hace poco tenía el acuerdo listo. Ya hoy se dañó otra vez, entonces otra vez me toca ponerme el corbatín y salir a mostrar las cifras avaladas y tal, y convencerlos a ellos de que no se dejen llevar ni por tweets ni por las emociones, sino por la verdad. Entonces, si trabajamos en esos dos ejes, hacemos viable el club. Presidente, si un hincha desprevenido nos preguntara a nosotros o alguien que no sepa la parte financiera, ¿por qué Deportivo Cali hoy tiene ese déficit de más de 90 mil millones de pesos? ¿Yo qué le puedo decir? A mi juicio, por errores que vienen acarreando desde hace muchos años el club. El club se agigantó en infraestructura, tiene una infraestructura muy pesada. ¿Qué quiere decir? Tenemos demasiado ladrillo, eso ocasiona impuestos altísimos, gastos altísimos para mantenimiento de las sedes, gastos elevadísimos en la operación del estadio, ocasiona pérdidas, y nos agigantamos en ese deseo de tener un proyecto deportivo exitoso, que son buenos deseos. Entonces nos fuimos elevando en esa carga de nómina. Eso empezó en una época de bollanza, que fue cuando tuvimos unas ventas importantísimas de jugadores, yo no estaba, y esos recursos se utilizaron para tratar de buscar la gloria. Fue así como, y ha pasado a través de la historia, le pasó a Humberto Arias en el 2002 con el Green Team, y entramos en problemas en ese momento, luego se corrigieron, luego tuvimos un periodo de austeridad, y volvimos a caer en ese mismo, que es algo que también no es culpa de nadie, porque eso le pasa a todo el mundo, eso le pasa hasta a uno mismo. Cuando uno tiene buenos ingresos, ¿qué hace uno? Pues uno empieza a gastar más, eso es normal, tampoco eso es que sea culpa de nadie, pero nosotros heredamos una estructura pesada, una estructura de nómina pesada, con contratos firmados, Y la verdad que seguimos un poquito en eso, lo hemos venido reduciendo de a poquitos, pero cada día hay que profundizar más aún, porque no contábamos con que nos cogiera la pandemia y no contábamos con que la industria del fútbol entrara en este círculo vicioso de menores ingresos. No somos los únicos. Recibí el reporte del endeudamiento de todos los equipos de Sudamérica y es algo muy generalizado. Los equipos en Colombia, todos están teniendo problemas, no es algo sui generis del Deportivo Cali. Venga, le pregunto, porque tiene que ver con la parte económica. ¿Usted qué le responde, presidente, a la gente que dice que la cantera del Deportivo Cali se volvió una cartera? No, pues yo le respondo a todo el mundo de la misma manera que trato de responder y que he respondido desde una campaña que hice desde hace 3 años, que hice básicamente ese denuncia, y el que no denuncie es cómplice. O sea que yo necesito que a mí me traigan las denuncias y necesito que me traigan las pruebas. Yo he ido buscándolas, no he encontrado pruebas de eso que aclama la gente. También he dicho,
si llegamos a encontrar algo y las personas que tenían conocimiento de eso no denunciaron, vamos a judicializarlos y vamos a fiscalizarlos, vamos a buscar llevarlos a la cárcel también. Yo no creo que eso esté pasando, yo creo que eso son parte de esta dinámica política del club y creo que son rumores infundamentados. Presidente, estamos haciendo claridad. Se dice que las sedes de Pance 1, Pance 2 están hipotecadas, que una tribuna del estadio Palmaseca, que los derechos de televisión ignorados. Entonces, ¿qué es de cierto de todo esto, presidente? No, el club tiene una parte de sus activos hipotecados en prendas de garantías. Eso es normal, en todas las compañías existe eso, los pasivos siempre se busca tener, los bancos buscan tener una garantía. Eso es normal, absolutamente normal. Uno tiene que hacer los ejercicios y las acciones y tomar las acciones necesarias para asegurar la operación. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés que poder asegurar, pagarle a los jugadores, pagar la nómina, tenés que asegurar pagar la luz, la electricidad, los costos de mantenimiento, tenés que asegurar poder pagar los impuestos, que es un tema grueso, tenés que asegurarlo, de alguna manera tenés que hacer gestión para poder asegurar eso, y hay que hacer todo lo que esté dentro del poder para poder asumir las obligaciones, porque si uno no asume obligaciones, entonces ahí sí entra en insolvencia. En lo deportivo, presidente Buletich, Agustín Buletich, hablaron con el agente, se queda. Había dicho Dudamel que no iba a contar con él, pero quizá el nuevo entrenador, no sabemos. ¿Van a esperar a que llegue el nuevo entrenador o ustedes ya tienen decidido que van a tratar de llegar a un acuerdo para que salga del equipo? Agustín tiene contrato vigente con nosotros hasta diciembre. Un jugador que tuvo una buena temporada con Medellín el año pasado, los números lo avalaban. Desafortunadamente no tuvo éxito, tuvo un mal bache y aspiramos que pueda reversarlo. Esas son decisiones que tendrá que tomar el nuevo cuerpo técnico. O sea, van a esperar al técnico para ver si puede contar con él. Y es lo más prudente. Y creo que le puede dar una mano, ¿eh? Eventualmente Agustín Buletich podría darle una mano. Presidente, con la salida de John Vázquez, ¿ustedes van a intentar un extremo, van a contratar más o por esta parte económica y por la situación apremiante se quedan así? En este momento estamos solo pensando en el cuerpo técnico, creo que es lo que nos atañe porque es la inmediatez. Tenemos unos puntos extremos bastante importantes que son de las canteras, este muchacho Segura que está aquí, un muchacho bien interesante, es un punta extremo rápido, atrevido, habilidoso, y tenemos otros también ahí. Hay unos puntos extremos que estamos con base pues en las recomendaciones del profe Dudamel, que también tiene mucho futuro. Este muchacho Córdoba, que cada persona que lo ve, cada scout, cada persona que sabe del fútbol sabe que es una joyita, un diamante bruto, y asimismo tenemos muchos otros jugadores que aspiramos poder potencializar. ¿Para cuándo cree, presidente, que ya habemos técnico, como se dice? ¿Cuándo habría ya técnico definido? Presidente Marco, ahí está, sí, ahí está, vamos a... El jueves aspiraría que el jueves tengamos humo blanco. Humo blanco, ojalá, hombre, sea un técnico que venga al Deportivo Cali y que venga por la puerta alta y se adapte a todo lo que ustedes quieren, bebé. Un proceso con la cantera, con lo que hay. Pero venga, a propósito, Charles, presidente, ¿ustedes quieren un proyecto o un proceso? Creo que van de la mano, un proceso y un proyecto son sinónimos. Lo que pasa es que el proyecto puede ser como con Dudamel, a corto tiempo y exitoso. Y un proceso, pese a todas las dificultades, como quizás lo está haciendo Millonarios, que así no ganen muchas cosas, ya hay una identidad de juego y en algún momento lograrán algo. Pero pese a todo, pues lo sostienen al técnico y a las dificultades, a la no obtención de títulos, de estrellas y demás, han mantenido al técnico y seguramente va a dar frutos en algún momento. ¿El Cali está para eso? Quizá para aguantar, o por lo mediático del equipo y por todo lo que pasa alrededor, ¿ustedes piensan más bien en un proyecto como establecido en lo que les diga el técnico?
Pues, o sea, pero yo digo que por eso digo que son sinónimos, porque para serte honesto, la llegada del profe Dudamel, y cuando lo traje, que yo fui el que lo traje y tuve una conversación con él muy amplia acerca de cuál era el proceso que necesitábamos abordar. En gran medida, él había sido un técnico que había tenido enorme éxito con jugadores jóvenes, subcampeón selección nacional sub-20 de Venezuela, y había tenido experiencia con muchos jugadores jóvenes. Él en ese momento me aseguró que entendía todo ese valor que teníamos nosotros ahí y que él iba a ser parte de ese proceso. Y desafortunadamente, pues digamos, no logramos profundizarlo porque a pesar de que algunos canteranos han tenido minutos e incluso han surgido como grandes jugadores en potencia, caso Luna, caso Cabezas, caso Caldera, que se consolidó en su momento. Bueno, ahorita está Mera, está compitiendo con Mera, pero se consolidó. Caso de algunos que tuvieron oportunidad de asomar cabeza, no logramos profundizar en lo que es esa necesidad para abordar un proceso y proyecto a la vez. Te recuerdo que en el 2015 el Deportivo Cali salió campeón con un equipo muy joven, con una base fuertemente canterana. Ahí podemos hablar de que proceso y proyecto son sinónimos. Presidente, para ir finalizando y agradeciendo su atención, ¿por qué Deportivo Cali no ha sacado o no sacó abonos? No hemos sacado abonos porque ahí entramos en algunos de las problemáticas que tiene el Deportivo Cali en su modelo, en su naturaleza, y es que el Deportivo Cali, por su naturaleza asociativa y de estadio de copropiedad, tiene unos aproximadamente unos 9.000 a 10.000 boletas vendidas entre comillas, quiere decir cada asociado tiene derecho a dos. Uh-huh. Estamos en 1.500 más o menos, y los dueños de suites entran gratis. Entonces, incluso recién salidos campeones, sacamos abonos y vendimos 1.000 abonos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque pues el hincha del Cali es muy resultadista. Tengo que admitir que las dificultades de entrar al estadio, de llegar hasta tan lejos, tal vez afectan un poquito esa decisión. Y entonces no tiene sentido sacar abonos cuando sabemos que no se van a vender, cuando sabemos que el hincha, el Cali está esperando, bien sea el resultado para ir, comprar boleta a ir, o sino que lo invite el mismo asociado o que lo inviten los dueños de suites. Eso es lo que hemos analizado, que eso es parte de la problemática que tenemos. Diferencia a un Millonario, un Nacional, que no tienen asociados, que no tienen suites ni copropietarios, que pueden entrar gratis al estadio, entre comillas. Ellos sí salen a vender y, claro, los hinchas tienen que tratar de asegurar la posibilidad de asistir a los estadios. Presidente, permítame echarles, ¿hay alguna posibilidad que Kevin Velasco salga ahora o van a mantener el equipo como está? En este momento no hay ninguna conversación ni oferta por Kevin Velasco, así que él continuará siendo parte fundamental de este equipo. Tuve la noticia que el jefe de prensa Pablo García se le venció el contrato ahora terminando el mes de junio. ¿Ya la renovaron? No, Pablito está con nosotros. No tengo conocimiento de que aspiramos que continúe. Ha hecho una gran tarea como jefe de prensa. Bueno, presidente, muy formal. Ya lo vamos a pedir, pero sí quiero, presidente, así como internamente en muchas ocasiones he hablado con usted y le he deseado lo mejor al equipo, pues lo hago también públicamente. Nosotros estamos aquí, somos la banda deportiva, con mucha tradición. 24 años transmitiendo el partido Deportivo Cali. Cubriendo América, Deportivo Cali, al lado de los equipos. Y lo que menos queremos, y lo hablo a título personal, y desde esta casa periodística, es que a los equipos les vaya mal. Por supuesto que no, pero cuando les va mal, pues tenemos que cuestionarlo y tenemos que preguntarlo. Es eso, presidente, y el mismo afecto por ambos equipos, por América y por Deportivo Cali. Sí, eso es así. Yo lo entiendo también, y en la parte deportiva totalmente válido. En lo que sí creo que no deberían de jugar al juego sucio de algunos intereses que para mí no tienen buenas intenciones, es el juego financiero y todas las repercusiones que eso pueda tener para el futuro del club. Bueno, presidente, como usted ha dicho, todo lo mejor, que sea lo mejor. Ojalá clasifique mañana el Cali. Que mañana el Cali clasifique la siguiente fase de Sudamericana, presidente, para seguir con la buena. Sí, yo creo que vamos a lograr ese hito
de poder avanzar en la Sudamericana y darles alegría al hincha. Aspiramos que así sea, estamos muy confiados aquí en Arequipa. Como te dije, el ambiente en el equipo se respira distensión, se respira alegría. Ayer lo noté, como no notaba hacía mucho tiempo en las cenas y en las comidas, un ambiente de mucho camaradería, de mucho compañerismo. Ellos saben que el futuro está en sus pies, y como te dije, lo vi en el entreno, lo que vi en esta ocasión no lo veía hacía mucho tiempo, un fútbol alegrito, tocando. Esperemos que mañana podamos hilanar varios pases seguidos, cosa que hace unas fechas no lo logramos, y lo vamos a sacar la casta, porque estos muchachos sí la tienen la capacidad. Tenemos una nómina y un equipo el berraco, mira, nosotros tenemos cómo sacar resultados y cómo ganarles a cualquier equipo. Bueno, presidente, ojalá todo sea así y lo mejor para el Deportivo Cali. Muy formal con los micrófonos de la banda deportiva, y estaremos atentos mañana transmitiendo el partido donde el Deportivo Cali va a dar un siguiente paso, clasificar a la siguiente fase de Sudamericana. Gracias, Charles, a ustedes un abrazo. Bueno, muy formal, presidente.